otra vez a mi canal Yoga Lift Camila. Bueno, el día de hoy les tengo una clase de movimiento, básicamente, porque va a ser de bastante flow. Esta es una clase, diría yo, como para, digamos, los que ya están dejando de ser beginners y están comenzando a ser intermedios. Como en todas mis clases, les doy opciones. Va a durar una hora. Y tenemos un ratico de meditación al final, unos minutos. Voy a estar tratando de incorporar meditación al final de mis clases porque a veces no hay tiempo en una hora para meter un ratico de meditación, pero pienso que es muy importante porque cada día nuestras vidas están siendo un poquito más caóticas y sin freno. Y el estrés es lo que mata, nos va a matar el estrés. Entonces es muy importante que lleguemos en ese momento en que nuestro cuerpo ya ha trabajado, nuestra mente y nuestro corazón han estado un poquito en conexión. Es el momento ideal para dedicar esos momenticos a la meditación, al mindfulness. Bueno, entonces comenzamos con nuestra clase de hoy, movimiento. Espero les guste y que hagan un like aquí en Yoga Lift Camila. Entonces empezamos con la clase. Vamos a empezar en nuestra posición base, Satangasana, mesa. Y como en todas mis clases voy a comenzar lento. Uno empieza lento para ir calentando el cuerpo y estirando un poquito. Uno no puede comenzar de una rápido. Por lo general necesitamos ese calentamiento previo. Luego sí va a ser un poquito con más dificultad y también más rapidito, ¿ok? Para que sintamos nuestro ejercicio. Como siempre, tratamos de tener muy en cuenta, muy en nuestra mente y en nuestro cuerpo, la respiración. Inhalar y exhalar por la nariz, ¿ok? Entonces nos vamos a poner paralelas rodillas a las manos y vamos a comenzar a ver a nuestro pie derecho. Entonces vamos a sentir un poquito de estiramiento en la cintura, pie izquierdo. Inhala, exhala, pie derecho. Es un movimiento bastante suave, bastante leve, pero simplemente estamos despertándonos. Okay. Otra vez, inhalamos, exhalamos, perfecto, y esta vez nos vamos hacia atrás, lento, lento, todo lo que podamos. Vamos a abrir un poquito los pies para darle un poquito de campo a la cola. Llevamos las manos hacia enfrente y la frente la vamos a tratar de poner sobre nuestro mat. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos y otra vez vamos en posición neutra. Esta vez nos vamos a inclinar hacia el frente, los codos van hacia adentro, la cola trata de estar un poquito adentro y hacia atrás, y vamos a hacer este flow y vamos hacia el frente, rodillas en el piso, codos tocando nuestro torso, perfecto. Y nos vamos hacia atrás en una exhalación. Frente, inhala. Exhala cuando bajes. Toca la nariz con el mat, perfecto. El mat con la nariz, vamos hacia atrás. Y última vez, inhala. Codos adentro, cola fuerte. Y nos vamos a quedar acá. Unos segundos. Ahora nos vamos a coger nuestros pies. Inhala y exhala. Nos vamos a quedar en el centro, en Virasana. Y vamos a despertar un poquito nuestro rostro. Como ustedes saben, también tengo ejercicios de yoga facial increíbles para tonificar, para dar un poquito de elasticidad. Para darle un poquito de atención
a nuestro rostro, que también lo necesita. Así como ejercitamos nuestro cuerpo, ¿por qué no nuestro rostro? Entonces, lo que vamos a hacer es tomamos las dos manos, llevamos cada mano a cada lado de nuestro rostro, jalamos un poquito hacia los lados, ¿ok? No mucho. Llevamos la cabeza hacia atrás y vamos a estirar la boca como si le fuéramos a dar un beso de chimpancé a alguien. Entonces, segundos y recupera. Vamos a hacer esto otra vez. Entonces vamos a sentir un poquito como un, esto es como un estiramiento de nuestro rostro completo. Cuando estiramos la boca, vas a sentir acá el trabajo en nuestro cuello, ¿ok? Va otra vez, inhala y exhala cuando sacas la boca. Sostiene 10 segundos. Y volvemos al centro y una vez más. Inhala. Relaja hombros. Inhala. Manos a los lados, cabeza hacia atrás y exhala sacando la boca. Y 10. Perfecto. Mano izquierda a un lado. Mano derecha hacia arriba. Podemos o mirar hacia abajo si nos molesta el cuello, mirar hacia enfrente, o dar un poquito la vuelta y mirar con el torso y mirar hacia arriba. Inhala, exhala, todo lo que podamos estirar de esa mano derecha. Y vuelve la mano derecha al piso y vamos hacia el otro lado. Nuevamente podemos mirar hacia abajo, hacia enfrente o hacia el techo. Estiramos lo más posible ese brazo izquierdo, la mano abierta en Hastabandha, energética, activa. Y exhalamos. Ahora vamos a llevar las dos manos arriba, como si alguien nos estuviera jalando. Perfecto, inhala y exhala. Ahora las entrelazamos. Muy bien. Ahora vamos a entrelazar las manos atrás y les voy a mostrar un poquito de lado. Lo llevamos lo más hacia atrás posible. Lo más hacia atrás posible, siempre teniendo en cuenta nuestra posición de la espalda. Llevamos hacia atrás, llevamos hacia atrás, llevamos hacia atrás. Respira. Inhala, exhala. Excelente estiramiento de brazo. Perfecto, llevamos hacia atrás, y vamos a hacer un poquito de muñecas. Por lo general en yoga utilizamos muchísimo las muñecas, y si no haces mucho yoga vas a sentir las primeras clases y casi durante el primer año tensión en las muñecas. Entonces vamos a hacer un poquito de calentamiento de muñeca. Ok, perfecto. Y listo. Satengasan. Vamos a llevar la cola hacia atrás, los dedos de los pies sobre el mat, cola hacia atrás. Y estira, estira, estira las piernas. Oh, es nuestro primer Adho Mukha Svanasana, así que lo vamos a caminar. Camina. Camina. Vamos a mover la cabeza hacia los lados, inhala, exhala, diciendo no, sí, perfecto, en constante movimiento. Muy bien, y paramos, nos quedamos quietos, vamos a caminar los pies hacia el frente sin mover las manos. Mis manos no se han movido, tengo las rodillas micro, un poquito dobladas, solo un poco. Me quedo acá y retrocedo otra vez. Adho Mukha Svanasana, miro hacia mis pies, siento el estiramiento, camino hacia el frente sin mover las manos, sin mover las manos,
Doblo un poquito las rodillas. Y nuevamente hacia atrás. Perfecto. Nos encontramos acá. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Ahora llevamos los pies hacia el frente. Y en esta ocasión vamos a llevar los dedos de las manos un poquito hacia el frente y vamos a subir los talones. Siente este estiramiento. Y ahora, en sentido contrario, vamos a subir los dedos de los pies. Sientes el estiramiento. Y ahora, en puntitas de pies. Perfecto. Puedes mirar hacia atrás. Sí, muy bien. Puedes mirar hacia el frente. Y nuevamente los dedos de los pies hacia arriba. Ahí vas a sentir un estiramiento diferente usando otro músculo. Inhala y exhala. Sostienes, mantienes. Ahora vamos a dejar los pies en el piso y nos vamos a Utkatasana, la silla. Nos quedamos acá. Vamos a respirar. Si nos molestan las rodillas, podemos llevar las manos sobre las rodillas. También podemos estar en Namasté. O si quieres un poquito más, ir un poquito más allá, los brazos van arriba. Y respira y te sientas. Muy bien. Cuida con esas rodillas. Trata de hacer toda la fuerza con la cola y con las piernas, no con las rodillas. ¿Ok? Perfecto. Vamos a respirar hacia arriba. Inhala. Vamos a llevar todo nuestro peso hacia la derecha. Nuevamente centro. Y llevamos todo nuestro cuerpo hacia la izquierda. Nuevamente centro y nos sentamos otra vez. Perfecto. Sentados, sentados. Y nos preparamos para nuestro primer flow. Estando aquí en Utkatasana, la silla, vamos a llevar la pierna derecha atrás. Perfecto. Respiramos. Y esta vez el codo derecho va sobre la pierna izquierda. Y respiramos. Trata de tener las manos hacia el centro, lo más hacia el centro posible, hacia el corazón. Muy bien. Y respira. Puedes quedarte en esta posición o si quieres ir un poquito más allá, la mano derecha puede estar al lado del pie izquierdo y la mano izquierda arriba. Si hoy no es el día para esta posición, te quedas exactamente acá. Con las manos en el centro, una enfrente de la otra. Muy bien. Nos quedamos. Respiramos, inhala, exhala por la nariz. Y vamos a irnos hacia atrás. Mano izquierda se queda atrás, mano derecha adelante. Y miramos hacia nuestro hombro izquierdo. Y dobla rodilla. Nos quedamos. Pasamos mano izquierda al frente y mano derecha atrás. Cuando hago este movimiento, mi pie derecho está en 90 grados. Nuevamente talón arriba, frente y mano izquierda atrás. Respira. Mano izquierda adelante. Mano derecha atrás. Siente esta pierna. La pierna izquierda. Y mano derecha adelante, mano izquierda atrás. Perfecto. Aprovechamos esta posición para irnos a Ardhasana. Mano derecha va a ir hacia el piso, pierna derecha está elevada. Ok. Miramos hacia arriba. Este es Urva Ardhasana. Y ahora mano izquierda en el piso. Mano derecha arriba. Ardhasana. Nuestro pie está en Parabandha, flex.
Tratamos de tener fuerte nuestro glúteo derecho. Para eso nos sirve hacer flex con nuestro pie derecho. Y nuevamente, Urdhva Dvajasana. O sea, mano derecha en el piso, mano izquierda arriba. Sostenemos, respiramos. Mano izquierda en el piso, mano derecha arriba. Ahora nos podemos quedar acá perfectamente, o si queremos ir un poquito más allá, vamos a coger, a tomar la mano derecha con el pie derecho. Muy bien. Mantenemos. Podemos mirar hacia arriba, a ver cómo anda nuestro equilibrio. O dejar la mirada hacia abajo. Vamos a soltar el pie derecho. Dos manos en el piso. Inhala. Exhala. Urdhva Dvajasana. Nos vamos lo más hacia arriba con ese pie derecho posible. Perfecto. Y ahora mucho ojo. El pie derecho va al lado del pie izquierdo sin tocar el piso. Flotando. Y va hacia arriba. Uno. Nuevamente. Mi pie derecho pasa al lado del pie izquierdo. Y atrás. Otra vez. Es casi como si nuestro pie derecho fuera más cortico, nuestra pierna derecha fuera más cortico que nuestra pierna izquierda. Así se siente. Y atrás. Y otra vez. Excelente. Quedan uno paralelo al otro en los pies. Y atrás. Sostenemos. Sostenemos. Y ahora, con un poquito de impulso, vamos a llevar el pie izquierdo hacia atrás. Perfecto. Y vamos a plank. Si quieres todavía con ese pie derecho elevado, si es demasiado para hoy, llevamos el pie derecho al piso. Y chaturanga. Perfecto. Perrito hacia arriba. Respira. Vamos a plank nuevamente. Mini chaturanga. Y Adho Mukha Svanasana. Perrito hacia abajo. Respira. Inhala. Exhala. En cualquier momento puedes tomar agua si es necesario. Hay que estar bien hidratados. Inhala. Y exhala. Ahora vamos a pegar un saltito hacia enfrente. Gran inhalación hacia arriba. Otra vez. Inhala. Exhala. Inhala. Y esta vez en nuestra exhalación nos vamos a quedar acá. Utkatasana. Perfecto. Respiramos. Lo disfrutamos. Sentimos nuestro cuerpo. Sentimos la conexión. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Respiramos acá. Puedes tener otra vez esas manos sobre las rodillas, en Namasté o arriba. Tú decides. Piensa, ¿cómo te sientes? Más que pensar, siente. Siente tu cuerpo, ¿cómo está hoy? ¿Qué quiere hoy? Y llevamos nuestra pierna izquierda hacia atrás. Perfecto. Nos acomodamos. El pie derecho siempre tiene que estar un poquito más adelante que la rodilla. Inhala. Y exhala. Perfecto. Muy bien. Y vamos a llevar codo izquierdo a rodilla derecha. Otra vez. Las manos que no permanezcan. Trata de que no permanezcan sobre el hombro, sino hacia el centro. Inhala. Exhala. Apretamos glúteo para que sea el glúteo el que haga la fuerza. Y nuestro torso, desde luego. Si el cuello está molestando, miramos hacia abajo. En todo momento hay que proteger nuestro cuello. Inhala. Exhala. De pronto podemos ir un poquito más allá. Mano izquierda al lado del
pie derecho y mano derecha arriba. Inhala y exhala por la nariz. Y en esta posición subimos nuestro cuerpo, mano derecha se queda atrás, mano izquierda adelante. Inhala, mano derecha adelante, exhala, mano derecha atrás, pie izquierdo 90 grados. Inhala, exhala, mano derecha atrás. Inhala, mano derecha frente, exhala, mano derecha atrás. Inhala, exhala, inhala, exhala, perfecto. Inhala, exhala, nos quedamos acá. Nos quedamos acá y vamos a aprovechar esta posición para ir a Adha Chandrasana, Urvadha Chandrasana. Mano izquierda sobre el piso y pierna izquierda arriba. Tratar de que el pie izquierdo esté en flex. Parabandha. Luego, mano derecha en el piso y mano izquierda atrás. Acá en Adha Chandrasana esta parte es mucho más, digamos que es más fluida. En cambio, cuando ponemos la mano izquierda en el piso y la mano derecha arriba, cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Respiramos. Perfecto. Y nuevamente otro cambio. Mano izquierda arriba. Mano derecha en el piso. Tratamos de mirar arriba. Un poquito de... Es más difícil cuando miramos hacia arriba porque ahí ponemos a prueba nuestro equilibrio. Y otra vez, mano derecha arriba. Nos quedamos unos segundos. Y mano derecha en el piso, mano izquierda arriba. Si queremos nos podemos quedar acá o si queremos un poquito más, vamos a tomar con nuestra mano izquierda el pie izquierdo. Y nos quedamos. Puedes mirar abajo o arriba. Perfecto. Llevamos dos manos al piso y vamos a llevar ese pie izquierdo lo más alto posible. Lo más alto posible. Aquí puedes utilizar bloques en las manos. Y ojo, vamos a llevar nuestro pie izquierdo al lado del pie derecho. Otra vez flotando. Y arriba. Pie izquierdo al lado del pie derecho flotando. Arriba. Te pueden temblar un poquito las piernas. Yo hace un mes que no hacía yoga. Todo el mundo en mi casa estaba enfermo. Yo me enfermé, no pude hacer yoga y se siente tanto. Se siente cuando uno para de hacer ejercicio. Es increíble. Arriba. Nuestro cuerpo es el reflejo. Es el reflejo de lo que hacemos todos los días. Que comemos, que respiramos, que tomamos, qué actividad tenemos. Arriba. Última, muy bien, arriba, y ahora otra vez nos vamos a balancear, y el pie derecho arriba, pie izquierdo puede o ir al piso o quedarse arriba. Para ir a plank, aprieta cola, tratamos de tener lo más plano posible nuestro cuerpo, y chataranga, y perrito hacia arriba. Respiramos, plank nuevamente, mini chataranga y Adho Mukha Svanasana. ¡Qué delicia! Llevamos las caderas lo más hacia atrás posible. Muy bien. Y ahora vamos caminando nuestro pie al centro y vamos hacia arriba. Vamos a hacer una respiración. Esto ya lo he hecho. Es como la respiración de la alegría. Entonces vamos a separar nuestros pies, a doblar las rodillas. Hacemos tres inhalaciones y una gran exhalación que va a sonar. La vamos a hacer por la boca esta vez y hacemos ah
y lo soltamos todo. ¿Listo? Entonces les muestro. Cuando hacemos ja, doblamos rodillas. ¿Listo? Va, esta vez hacia el frente, a los lados, hacia enfrente. ¿Listo? Vamos. Perfecto, podemos tomar un poquito de agua y seguimos con nuestro flow. Perfecto, entonces vamos a estar acá, ok, en Tadasana, posición de montaña, al frente de nuestro mat. Vamos a esparcir nuestros dedos de los pies lo más posible. Vamos a ser observadores de nuestra posición. Vamos a llevar nuestra pelvis hacia el frente, teniendo en cuenta nuestro Mula Bandha, nuestro centro. Respiramos hacia arriba, vamos a hacer un poquito de equilibrio. Me voy a voltear para que ustedes me puedan ver perfectamente. Y vamos a doblar la rodilla derecha, Karunatasana, pierna izquierda. Enrolla nuestra pierna derecha. Si esto no es posible, aunque el pie esté atrás, está perfecto. ¿Ok? Nos quedamos acá unos segundos y ahora le vamos a incorporar brazos. Mano derecha al frente, mano izquierda por encima. Estamos en cruz. Y luego las dos palmas van a estar una enfrente de la otra. Si esto no es posible, está bien así. Pero tratemos de ir cada vez más allá. De pronto el dedo meñique puede coger nuestro dedo gordo. Mi meñique derecho coge mi dedo gordo izquierdo. Y subo los codos. ¿Ok? Nos concentramos en un punto, en un drishti, en un punto focal. Y nos sentamos, cada vez tratamos de sentarnos un poquito más. Ahora nos podemos quedar acá, una opción. Vas a sentir el talón derecho que quema un poco, pero no nos vamos a concentrar en ese talón derecho, nos vamos a concentrar en la respiración. Inhala y exhala por la nariz. De pronto, ¿qué pasa si llevamos esos brazos un poquitico de abajo? ¿Qué pasaría? Muy bien, perfecto. Llevamos los brazos nuevamente hacia arriba. Muy bien, nos mantenemos. Vamos a dejar libre los brazos, libre la pierna. Siente ese tobillo derecho. Perfecto, vamos hacia el otro lado. Ok, esta vez el pie izquierdo va a quedarse en el piso, ¿ok? Y mi pierna derecha va enfrente de la pierna izquierda. La puedo tener acá, a un lado, si no me da más. O trato de ir lo más allá posible, tanto que mi pie lo pueden ver al frente. ¿Ok? Me siento. Perfecto, esta vez mano izquierda enfrente. Mano derecha arriba, se cruzan una X y las dos manos se quieren encontrar. Si esto es demasiado, nuevamente trato de agarrar mi dedo gordo derecho con mi mano izquierda y subo codos. Perfecto. Vamos a respirar, a concentrarnos en un punto en el piso, por ejemplo. Ese va a ser nuestro drishti, nuestro punto focal. Respiramos. Nos sentamos, de pronto podemos ir un poquito más allá y de pronto nos quedamos ahí o llevamos nuestros brazos enfrente y respiramos, nos concentramos en ese drishti, ese punto focal. Sentimos a nuestro cuerpo, nos concentramos, lo logramos, lo podemos hacer.
Inhala, exhala, volvemos al frente y nos volvemos esa águila, Garunatasana, y dejamos ir. Inhala, le podemos dar un poquito de pataditas hacia el frente que nos libera esa tensión. ¿Listo? Perfecto. Excelente prueba de equilibrio. Nos concentramos en el frente, en frente del mat. Manos en Namaste. Gran inhalación. Gran exhalación hacia abajo. Y Uttanasana. Nos agarramos los tobillos, miramos por entre las piernas. Urdhva Uttanasana. Vamos a mirar hacia arriba. Otra vez, Uttanasana. Miramos por entre las piernas, agarrando nuestros tobillos. Urdhva Uttanasana. Miramos hacia arriba. Respiramos. Dos manos en el mat. Puede ser caminando o en un salto. Lo voy a hacer de un salto. Creo que muchas veces no lo he hecho. Vamos hacia atrás, hacia plank. Perfecto. Nos sentimos fijos, fuertes. Inhala, exhala y vamos a ir hacia abajo, chataranga. Y vamos a ir hacia arriba. Nos quedamos en plank. Vamos a ir a Vastisthasana, mano izquierda en el centro. Y mis pies puede ir el pie derecho enfrente. Y la mano derecha arriba. Y vamos a tener nuestra cintura hacia arriba. Mucho ojo acá. Podemos seguir esta opción perfecta. Esta opción perfecta. ¿Ok? Cualquier opción está bien. Y vamos a bajar. Arriba. Uno. Bajamos. Arriba. Dos. Para esa cinturita. Tres. Y abajo, tres, muy bien, y nuevamente, centro, y chaturanga, y arriba, y vamos a hacer lo mismo del otro lado, mano derecha centro, pie izquierdo esta vez enfrente, mano izquierda arriba, y va, puede ser también uno encima del otro, un pie encima del otro, uno abajo, dos abajo, sube cintura, sube cadera cuando estamos arriba, tres, y cuatro, increíble, centro, nuevamente plank, chaturanga, perfecto, perrito hacia arriba, respira, las rodillas no tocan el piso, plank, mini chaturanga y arriba, abro Mukhasvanasana, respiramos, excelente, ojo, nuevamente plank, y ahora antebrazo piso, antebrazo derecho piso, antebrazo izquierdo piso, ok, respiramos acá, duro ese abdomen, duro esa cola, antebrazo izquierdo arriba, antebrazo derecho arriba. Antebrazo izquierdo abajo, antebrazo derecho arriba. Abajo, perdón. Nos mantenemos. Apretamos cola, apretamos abdomen. Antebrazo derecho arriba, antebrazo izquierdo abajo, antebrazo izquierdo abajo, antebrazo derecho abajo. Y respiramos. Plank. Fuerza, fuerza en la cola, aprieta abdomen. Y lentamente vamos a subir la cadera y nos quedamos en delfín. Respira. De pronto podemos jugar un poquito con los pies. Perfecto. Bajamos otra vez a plank. Rodillas en el piso. Y lentamente nos vamos a balasana. Estiramos brazos. Y vamos a oír nuestro cuerpo, entonces nos vamos a Satangasana, nos vamos a sentar y ese ejercicio que acabamos de hacer es bastante
bastante exigente en los brazos. Entonces lo que vamos a hacer es estirar un poquito de brazos antes de seguir, porque me lo está pidiendo mi cuerpo. Entonces lo vamos a oír. Entonces, mano derecha arriba, mano izquierda, mano derecha se va a doblar atrás. Ahorita me volteo para que vean cómo se ve. Esto lo hemos hecho anteriormente, no hay problema. Y mi mano izquierda va a jalar un poquito mi codo derecho. En todo momento, muy importante, tratar de mantener la espalda recta. ¿Ok? Entonces, me puedo quedar aquí. Esta es una opción. Tratar tampoco de no tener agachada la cabeza. Trato de mirar enfrente. ¿Ok? Y respiro. Ahora, siguiente paso. Me puedo quedar aquí otra vez. O mi mano izquierda busca esa mano derecha por detrás. ¿Cómo se ve por detrás? Así. Ahora, si es demasiado, para eso está el strap. ¿Ok? Entonces, si es demasiado, busco mi tira. Y llego hasta donde pueda. Pero cada vez trato de que mis dedos se junten y lleguen. ¿Ok? Esa es la delicia de la tira. Cada vez puedo ir un poquito más allá. Un poquito más allá. Respiro. Inhalo, exhalo. Perfecto, ahora vamos por el otro lado. Mano izquierda arriba. Doblo mi codo por detrás de la cabeza. Mano derecha. Va a ayudar un poquito a mi codo izquierdo. Respiro. Siempre va a haber un lado mejor que el otro. Por ejemplo, este lado para mí es mucho más difícil que mi otro lado. El otro lado es un poco más flexible en mis brazos que este lado. Eso está bien. No somos simétricos, no somos iguales. Pero entonces trato de trabajar un poquito más este lado. Ahora me puedo quedar acá, opción número uno. Opción número dos, trato de llevar mi brazo izquierdo lo más allá posible y otra vez, las dos manos se tratan de encontrar, ¿ok? Y me quedo, y respiro, otra vez, cabeza mirando enfrente, no mirando abajo, respiro. Me relajo. Si estoy tenso, tensa, me va a parecer tortura. Entonces lo que voy a hacer es relajarme, ¿ok? Y dejar que el cuerpo haga lo suyo. Y dejo ir. Vamos a mover un poquito los hombros hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Queremos un poquito de agua otra vez. Toma un poquito de agua y estamos listos. Sí, tomemos un poco de agua. Para nuestro siguiente flow. Entonces, vamos a empezar un flow diferente. Entonces, vamos a empezar en Malasana. Entonces, la posición de la mujer, digamos, cuando da, pues cuando nace un bebé. Entonces vamos a llevar en diagonal los pies, vamos a llevar Mula Bandha al centro y los codos van a tratar de empujar las rodillas por dentro. Llevo mis manos al corazón. Vamos a respirar y vamos a ir hacia arriba. Y baja, exhala. No, esta vez no vamos a llegar tan abajo. Nos quedamos un poquito en la mitad, arriba. Exhala. Inhala. Exhala.
Y exhala. Nos vamos a quedar acá, justo en la mitad. No estoy tan abajo, estoy arriba. Si estoy arriba, tengo que hacer un poquito más de esfuerzo con mi cola. ¿Ok? Ahora vamos a estirar la pierna derecha y me voy a ir todo mi peso hacia la pierna izquierda. Ahora mi talón izquierdo se queda en el piso, mi talón derecho en el piso y la punta de mi pie derecho va arriba. Me quedo acá en el centro un segundo y ahora voy a llevar mi mano derecha hacia mi pie izquierdo, hacia mi pie derecho, perdón, lo más que pueda. Y respiro. Me quedo acá unos segundos. Ahora, si no es posible llegar a mi pie, está bien estar acá. Está bien estar acá. Está bien estar acá. ¿Ok? Poquito a poquito. Voy llegando. Ahora me voy hacia el centro. Dos manos sobre el mat. Quedémonos un minutico con las piernas dobladas. Y me voy todo mi peso hacia el lado derecho esta vez. Nuevamente, talón derecho en el piso, talón izquierdo en el piso. A veces pasa, tenemos la tendencia de irnos hacia atrás. Bueno, entonces ahí es cuando llevamos la cabeza hacia adelante. ¿Ok? Y nuevamente, mano izquierda va hacia nuestro pie izquierdo. Pronto estamos un poquito desnivelados. Ok. Hacia el pie izquierdo. Estiramos. Si estamos acá, está ok. Si estamos acá, está ok. Cada día es diferente. Ok. Respiramos. Cada lado es diferente. Respiramos. Miramos hacia abajo. No queremos mirar hacia arriba porque se crea bastante tensión en la nuca. Y centro otra vez. Piernas dobladas. Estiramos piernas esta vez. ¡Oh! Se siente muy bien. Y vamos a ir lo más hacia el piso que podamos. Entonces podemos estar acá. Una opción. Si es hasta acá donde llegamos, está bien. Si no, vamos a tratar de llegar con los antebrazos al piso. De pronto necesitamos esparcir un poquito más los pies a los lados. Está ok. De pronto, mi cabeza puede llegar al piso. Y respira. Respira. Nos relajamos. Si no llega la cabeza al piso, está bien los antebrazos. Ahora mano izquierda va a ir hacia mi tobillo derecho y mi mano derecha arriba. Buen twist. Y estiramos ese brazo derecho, más hacia atrás posible. Caminamos las manos al centro. Y ahora mi mano derecha va a querer llegar a mi tobillo izquierdo y mi mano izquierda arriba. Respira. 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 Mano izquierda lo más atrás posible. Dos manos en el centro. Puntas de las manos, puntas de los dedos. Esta vez tratamos de estar lo más derecha posible. Si pudiéramos poner nos imaginamos que alguien nos quiere poner una taza de té justo acá. Entonces vamos a estar planas. Tenemos conciencia de nuestro abdomen, abdomen fuerte. Inhala, exhala. Y vamos a acercar un poco los pies. Y vamos a llegar nuevamente a la posición
con la que empezamos, Malasana, la posición del nacimiento. Y respiramos, inhalamos, exhalamos y muy lento subimos. Y nuevamente bajamos y vamos a sentir la diferencia. ¿Cómo se siente ahora? La segunda vez que hacemos este movimiento comparado con la primera vez que hicimos este movimiento. Creo que la segunda vez fluye mucho más fácil. Nos quedamos acá. Unos segundos. Nos quedamos acá. Respiramos. Somos conscientes de nuestra espalda, de nuestra cola, de las piernas, lo que nos está manteniendo en el aire. Y vamos a girarnos hacia la izquierda. Y nos vamos a quedar justo acá. Parvottanasana. Entonces, trato de tener mi pie derecho justo detrás del pie izquierdo. ¿Ok? No estoy muy abierta. En realidad estoy casi cerrada. Y este el truco es llevar la cadera un poco hacia la izquierda. Ahora, puedo usar bloques en mis manos, ¿ok? Sin problema. No es un bloque, pero es un libro, ¿ok? Una opción. O puedo simplemente estar en la punta de mis dedos, o si quiero ir más allá, puedo tratar de llevar las palmas de mis manos al piso, ¿ok? Oye el cuerpo, voy a relajar mi cuello, relajo mi cuello, respiro. Voy a tratar de llegar a la respiración Ujjayi, la que voy a oír por dentro, la que se parece a la respiración del mar. La oigo por dentro, dentro de mí. Inhala y exhala. Ahora voy a ir caminando lentamente, mis manos, sin desprenderlas del piso en lo posible, hacia el otro lado. Ahora está mi pie derecho enfrente, mi pie izquierdo atrás, y nuevamente trato de tener la espalda lo más recta posible, y esta vez mi cadera va a ir hacia la derecha, ¿ok? Apenas hago este movimiento, siento una mejor estiración, un mejor estiramiento, perdón, en la pierna derecha. ¿Ok? Respira. Nuevamente puedo tener mis bloques. Una opción, puedo estar en las yemas de los dedos. Otra opción, o puedo tratar como está este lado y de pronto llego a estar en las plantas de mis manos. Nuevamente llegamos a la respiración Ujjayi. Inhala, exhala por la nariz. Cadera hacia la derecha. Relaja el cuello. Déjalo ir. Relájalo. Increíble estiramiento. Nuevamente llenos de los dedos. Y giramos esta vez hacia el centro. Vamos a juntar nuestros pies uno al lado del otro. Doblamos las rodillas. Nos vamos desenrollando lentamente para que lo último que se desenrolle sea nuestra cabeza. Respiramos, vamos a cruzar las piernas
y nos sentamos. Y vamos a aprovechar que estamos acá sentados para hacer un poquito de abdomen y un poquito de estiramientos, ¿ok? Y vamos a terminar hoy con un poquito de meditación, que por lo general no hay tiempo en una hora de hacer meditación, pero yo creo que 5 minutos le podemos dar a un ratico de meditación, ¿ok? Porque después de hacer un ejercicio activo, es el mejor momento para darte unos minuticos para llegar a ese momento en que tu mente le puede decir a tus pensamientos que de pronto se alejen un momentico y que te puedes concentrar solamente en ti, en tu interior. Y llegamos a esa conexión entre el cuerpo, la mente y el corazón. Entonces vamos a poner los pies adelante. Perfecto. Vamos a tratar de ir hacia atrás sin despegar los pies del piso, lo más lento posible. Lento. Manteniendo, tratando de mantener siempre la espalda recta. Manos a los lados. Si es demasiado, me puedo agarrar de mis piernas, ¿ok? Vamos hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. No voy a tocar con la espalda al piso. Solamente la voy a rozar. Acá me quedo. Me quedo. Tiemblo de pronto. Y subo, subo, subo. Es increíble el cuerpo cómo sabe que no hiciste ejercicio durante un mes. Y baja otra vez. Baja, baja, baja. Entre los niños y yo, duré un mes sin hacer ejercicio. Y sube. Definitivamente el invierno, por lo general, es más difícil mantenerse sano. Y otra vez, inhala, baja, baja. De pronto, si te has agarrado las piernas en las anteriores, trata de ver qué pasa sin agarrar las piernas. Duro, aprieta, muy bien. Y sube. Muy bien. Y la última. Respira siempre. Inhala y exhala por la nariz. Y mantienes. No estoy tocando el piso. Estoy por encimita, ¿ok? Rozándolo con mi ropa. Sube, 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 sube. Y le vamos a dar un break a nuestra espalda poniendo las dos manos, ¿ok? Atrás, casi que entre la espalda y la cola. Subo piernas y bajo. Y las mantengo. Y subo y bajo. No toco el piso. Y subo, inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo. Podemos jugar un poquito. ¿Qué pasa si abro las piernas, cierro las piernas y subo y bajo? Abro las piernas, cierro las piernas y subo. Otra vez, inhalo y exhalo por la nariz. Y subo, inhalo, exhalo y subo, bajo. Inhalo, exhalo y subo. Siente el abdomen, siente tu cuerpo activo y nos quedamos acá. Vamos a abrazar las piernas con nuestros brazos y podemos irnos hacia un lado y hacia el otro y vamos a terminar con Savangasana acá, esta serie
de ejercicios para el abdomen, porque simplemente se siente muy bien. Entonces vamos a llevar las piernas hacia arriba y nos ayudamos con las manos para mantenerlas. Ahora, estoy lo más recta posible. En esta posición no se aconseja mirar hacia los lados. Nos quedamos mirando hacia nuestros pies. ¿Ok? Ahora, si esto no es posible, acá estamos ok. Bueno, pero siempre tratando de llevar nuestro cuerpo un poquito más allá. Entonces, si es acá donde estoy, de pronto me puedo empezar a balancear. ¿Ok? Hasta que un día lo haga con la suficiente determinación y fuerza en donde puedo llevar todas mis piernas hacia arriba. Y me quedo. Y respiro. Puedo jugar acá también, dejando la pierna derecha arriba, la pierna izquierda baja. Oh, se siente muy bien. Ahora cambia de pierna. Y ahora de pronto puedo llevar las dos piernas hacia atrás. Y me quedo. Y lentamente, lentamente, controladamente, voy a llevar la cadera hacia el piso. Lento, lento, lento. Muy bien. Doblo la rodilla izquierda, la llevo al piso. Y con mi mano derecha, agarro mi pie derecho y lo llevo a un lado. Si esto no es posible, puedo coger mi lazo, ¿ok? Y lo llevo hacia un lado con mi cuerda, ¿ok? Oh, siento un estiramiento increíble. Esta es la opción sin lazo, perfecto. Sin cuerda. Vamos hacia el otro lado. Puedo poner mi cuerda alrededor del pie y lo llevo, no sé si me va a dar, sí, me dio, pierna derecha al piso y pierna izquierda hacia el lado. Lo bueno de la cuerda es que igualmente, como con el ejercicio de brazos, puedo ir acortando esa cuerda, ¿ok? Hasta que un día ya no necesito cuerda, cojo mi mano izquierda y mi pie izquierdo y lo llevo a un lado. Y siento el estiramiento. Respiro profundo. Inhalo y exhalo por la nariz. Me concentro en el estiramiento, en lo que mi cuerpo está sintiendo, cómo me estoy sintiendo yo. Y doblo la rodilla izquierda, voy al centro nuevamente. Y me voy a estirar todas. Entonces mis brazos van hacia atrás. Mis piernas están estiradas. Y ya cuando logre este movimiento, voy a tratar de llevar al aire las extremidades. Están flotando mis piernas, flotando mis brazos. Exhalo, todo al piso. Nuevamente. Piernas al frente, manos atrás. Van flotando las extremidades y nuevamente al piso. Última vez, piernas al aire, brazos al aire, mantengo esta posición, mi cabeza al aire y lo dejo ir. Y ahora lentamente voy a ir a mi posición, Sukhasana, simplemente con las piernas cruzadas. Para llegar a unos minutos de meditación. De pronto, si tengo mi pelo agarrado, lo puedo soltar para no sentir
estrés de pronto en la cabeza. Y voy a tratar de llegar a mi posición más cómoda. Si esta no es mi posición más cómoda, puedo tratar Virasana, puedo tratar las piernas enfrente, puedo ir contra la pared, ¿ok? Lo más importante es, número uno, estar cómodo, estar recto para que la respiración pueda fluir. Entonces, una vez estamos cómodos, vamos a dejar reposar las muñecas sobre las rodillas y dejar las manos caer. Cerrar los ojos. Y lo único que vamos a hacer por unos minutos es concentrarnos en nuestra respiración. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Y exhala por la nariz. Y mientras respiramos, vamos a ir haciendo un scanning de todo nuestro cuerpo. Vamos a ir relajando el cuero cabelludo. Por eso les pedí soltarse el pelo a las niñas. Para que no sientan algo que los aprieta. Te relajan el cuero cabelludo. Relajan la frente. Relajan los ojos, los cachetes, la quijada, relajan los hombros, relajan la espalda, a pesar de que la espalda sigue recta, la tengo relajada. Pronto me devuelvo mi boca, relajo la lengua, tantas veces que tenemos la lengua tensionada y eso hace que toda nuestra quijada, nuestro cuello esté tensionado. Relajo mis brazos, mis manos, mis dedos, mis uñas. Relajo la cintura, el abdomen, las caderas. Relajo la cola, relajo las piernas, relajo las rodillas, tobillos, pies, dedos de los pies. Y respiro. Inhalo, exhalo. Imagino como el aire que tomo recorre todo el cuerpo. Lo va recorriendo por dentro, como un trencito que viaja por todo mi cuerpo, por toda la sangre que va recorriendo. Y luego como nuevamente sale. Y en este recorrido limpio mi cuerpo. También limpio mi mente. Y limpio mi corazón. Quedando más tranquilo. Quedando tranquila, contenta. Pronto liberado de tensión, con más energía, más amable. Y simplemente más lleno de vida. Vuelvo a mi respiración. Si llegan de pronto algunos pensamientos que nos sirven, el trabajo,
y lo que hay que hacer después de la clase. Los dejo pasar. Así, como en una fila, pronto uno deja pasar a la persona de atrás. Porque es más viejito, porque está con mucho afán. Dejo pasar el pensamiento y vuelvo a mi respiración. Vuelvo a mí, hacia adentro, hacia mi cuerpo, hacia mi corazón. Hacia mi respiración suave y cálida. De pronto puedo analizar cómo se siente mi cuerpo después de haber dedicado un tiempo en esta clase. Y vamos a hacer una gran inhalación, llevamos la cabeza hacia abajo, abrimos los ojos lentamente. Y vamos a hacer una gran inhalación con los brazos hacia arriba. Vamos a sostener por unos segundos la respiración. Y vamos a dejar ir el aire a través de la boca. Y otra vez. Y una última vez. Y namaste. Bueno, espero que esta clase les haya gustado. Yoga Lift Camila. Esta fue de una duración de una hora con un ratico de meditación que nos sienta tan bien nuevamente para nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Sigue siguiendo mi canal Yoga Lift Camila, donde encontrarás clases en inglés, en español, para principiantes, para intermedios y también algunas clasecitas de Yoga Lift Facial y Yoga Lift Kids. Bueno, nos vemos. Chao, chao.